Hola Gustavo y hola a todos. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo va la vida en este año nuevo? ¿Algunos cambios? ¿Algunas novedades? Hola Ada y hola a todos. Por acá todo muy bien. Podríamos decir que estoy adaptándome. Es un año que empieza con muchos desafíos y miles de cosas por hacer. Gustavo, no sé si ya lo hemos contado a nuestra gente, ¿eh? Que ya estás en Polonia. ¡Yay! Bueno, la verdad que ya estás aquí, creo que hace 2 meses, ¿no? ¡Yay! Sí, para ser exactos, ya van 2 meses y 12 días que estoy en Polonia. Y sí, por eso hablaba de adaptarme. No saben lo que me cuesta expresarme en polaco, es un suplicio. Pero también la gente, cuando uno intenta hablar su idioma, es muy amable. ¿Y cómo te sientes? Bastante bien. El hecho de ser un extranjero y tener tan pocas personas conocidas cerca es fuerte, sin embargo. A veces es duro, pero la mayoría del tiempo estoy ocupadísimo porque nunca paré de trabajar y el tiempo libre lo uso para pasear, leer o ir al gimnasio. Amo ir a conocer nuevas ciudades, por ejemplo, y en una mirada global estoy muy entusiasmado y contento de por fin estar donde por muchísimo tiempo quería estar. Sí, te entiendo. Es muy duro en general empezar a vivir de nuevo. Hoy quería hablar de tus planes para este año, así que si quieres puedes contarnos un poquito cuáles son tus propósitos para 2023 y si se refieren a la vida en Polonia. Tengo muchísimos, pero tengo que ir parte por parte y moverme inteligentemente. El primero es regular todas las cosas que tengo que hacer como ciudadano polaco. Estoy pasando por ese proceso ahora y la verdad es que me estresa mucho tanta burocracia y además en polaco, reíte, pero para mí es lo más parecido a una tortura que puedo imaginar. Es verdad. Polonia es un país en el cual tienes que tener todos tus documentos bien hechos y si eres ciudadano significa que hablas perfectamente polaco. Sin manejar bien la lengua, me imagino que es muy difícil lograr algo. ¿Y tú? ¿Qué tal vas con el polaco? Porque es una lengua muy complicada. Voy bien, porque tengo un polaco comunicativo. Puedo hacer compras, preguntar a dónde quedan diferentes lugares y tener conversaciones muy simples sobre temas cotidianos. Creo que lo más importante, ya estando aquí, es usar la lengua lo máximo que pueda, porque estar forzado a comunicarse y hablar con un propósito y en contexto, en una palabra, estar inmerso en la lengua es la forma más rápida de aprenderla. Y te va a sorprender, pero yo, aunque no hable perfectamente la lengua, ya soy un ciudadano. Y estoy viviendo con personas nacidas y criadas aquí, que tampoco entienden ni jota de la burocracia polaca. Me imagino, tío. Vamos a explicarlo a nuestros oyentes. Gustavo quiere trabajar de profe y quiere abrir su negocio. Vive con unos polacos que toda su vida trabajaron para otras compañías, así que no tenían que informarse sobre varias cosas porque todo ello hacían estas empresas. Sin embargo, es totalmente diferente trabajar para alguien que para sí mismo. Y como cada cosa, este hecho tiene sus ventajas e inconvenientes. Pero por eso es tan complicado para ti, Gustavo, entenderlo y hacerlo bien. Sí, por el momento se siente un infierno, pero supongo que si otros lo han logrado, yo tendré que hacerlo también. Una vez que tenga esto hecho, el segundo paso es alquilar mi propio piso. Ahora vivo con una familia hermosa, amigos de mi familia. Y no está nada mal, es hasta genial, porque hay un piano vertical que ahora es mi mejor amigo. Pero soy un hombre grande y necesito mis espacios y mis tiempos. Sí, con esto te entiendo perfectamente. Así que cruzo, o mejor dicho, cruzamos los dedos por tu hogar propio. Gracias, Ada, y gracias, chicos. Un tercer propósito es conocer más personas y ampliar mi vida social. Cuando hace muchísimos años decidí que quería ir a vivir al exterior, lo hice pensando en enriquecerme culturalmente, notar diferencias y similitudes, conocer idiomas, historias, anécdotas, caracteres, arquitectura, formas de mirar el mundo. Es lo mejor que se puede hacer viviendo en el extranjero. Y tú, como tienes alma de vagabundo, seguro que vas a descubrir todas estas cosas y conocerlas muy bien. Lo que yo a veces pienso es que cuanto más envejecemos, más difícil es hacer contactos, porque la gente tiene su vida, su trabajo, su familia, sus amigos, es decir, sus cosas, y por eso tiene muy poco tiempo para los demás. Pero puede ser que solo yo tengo problemas con las relaciones nuevas y solo para mí es tan difícil. Yo también creo que es como decís. La vida adulta tiene otros tiempos y prioridades, pero desde mi perspectiva,
siempre está abierta la posibilidad de conocer gente interesante, que nos cause una gran impresión, sin importar si nos juntamos mucho o poco con ellos. ¿No lo crees? Sí, creo que es así. Vale, sigamos con tus propósitos. Mi cuarto propósito es avanzar con dos idiomas. El más vital e impostergable es el polaco. Como decía, ya lo balbuceo lo bastante como para hacerme comprender. Pero me falta muchísimo, y amaría llegar a la fluidez en él. El segundo es francés, que lo leo y entiendo muy bien, pero lo hablo como un orangután. Así que tengo que hacer mucho, pero mi prioridad es el polaco. Un quinto propósito es leer más y tomar apuntes. O tal vez el propósito sea escribir más en realidad. Yo leo mucho en general, pero no es normal para mí encontrarme con personas que gusten de discutir y hablar sobre filosofía, ciencia, literatura y cosas por el estilo. Por eso me gustaría estar conversando conmigo a través de la escritura y tal vez aprovechar todos esos contenidos y pensamientos para divulgar en un podcast o un blog y así sumar a otros a esa conversación. No me gusta la filosofía, así que conmigo seguro que no puedes hablar sobre ella, pero en Polonia hay muchísima gente y seguro que encuentras a alguien. ¿Y cómo en general aprendes nuestra lengua? Creo que es un buen tema para otro episodio. Si queréis que hagamos con Gustavo un podcast sobre el aprendizaje de lenguas, podéis decírnoslo en los comentarios. Entonces, Gustavo, ¿cómo lo haces? Estudio con varios recursos. El principal es Polski Daily, donde hay clases pregrabadas sobre gramática y vocabulario y muchos ejercicios. Es una especie de Academia Stachinspansky, pero no tan buena. Luego uso algunas aplicaciones. Trato de chatear con personas regularmente en polaco y cuando estoy con gente que habla inglés o español, trato de usar con ellos polaco. Básicamente, mi técnica es intentar usar la lengua lo máximo posible. Ajá, genial. Así, seguro que aprendes bien nuestra lengua. ¿Y el sexto propósito cuál es? Como sexto propósito, tengo el transformar y desarrollar mi cuerpo. Entiendo que a mi edad es súper importante desarrollar tono muscular para tener una vejez sana. Entonces, no quiero que me sorprenda un malestar que podría haberme ahorrado. Y ya he empezado firmemente a entrenar y me gusta. Tengo la teoría de que ese cansancio físico también me relaja mentalmente y la verdad, doy gracias al cielo por ello. Yo también siempre repito que cuerpo sano, mente sana. Entonces, creo que es un buen plan. ¿Y cómo hiciste para que te guste entrenar? Porque recuerdo que antes no pensabas tanto en hacer gimnasia y cuidar tanto tu cuerpo, ¿no? Pero antes de escuchar tu respuesta... Hola, 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 soy Ada. Y yo soy Gustavo. Y somos profesores de español en la Academia Instahispansky. Si a ti te gusta escuchar podcasts sobre la cultura de los países hispanohablantes, estás en el lugar perfecto. Y si aparte de esto quieres también practicar hablar porque entiendes absolutamente todo... Suscríbete a nuestra academia en www.instahispansky.com. En realidad, toda mi vida fui súper activo. Hacía deportes y me la pasaba entrenando. Luego tuve una lesión en la rodilla y paré con todo. Pero hace un tiempo empecé a entrenar nuevamente y lo amo. Por cómo me hace sentir y porque veo resultados. La verdad es que empecé porque quería lucir mejor para otra persona. Pero en el proceso me di cuenta de que en realidad lo hacía para mí. Y que está buenísimo. Menos mal que ahora lo haces solo para ti, porque a veces es como cuando algunas personas aprenden la lengua porque quieren comunicarse con sus novios, novias, pero luego cuando termina la relación dejan de hacerlo porque ya no tienen motivación. Y en mi opinión es triste y debemos ser un poco egoístas con algunas cosas y hacerlo por nosotros y no por los demás. Sí, yo creo que no importa por qué decimos que hacemos las cosas. Siempre las hacemos por nosotros mismos. No hay que pelearse con el pasado. Cualquier cosa que nos haga crecer es buena y útil. Hasta una exnovia. ¡Qué bueno! ¿Y esas son todas tus metas para este año o tienes alguna más? El séptimo y último objetivo es ser feliz, tener curiosidad, desafiarme a mí mismo y ser considerado y amable con los que deciden renovar su amistad y trato conmigo. Que la vida se trata sobre todo de los que tenemos cerca. Y acá no hablo para nada de distancias. Muy bonito. Y es el séptimo objetivo. Existen algunas personas que creen que la cifra 7 es mágica y nos trae suerte. Así que te lo deseo, y creo que no solo yo, con todo mi corazón. Y con esto terminamos. Ojalá os haya gustado el podcast. Escribidnos cuáles son vuestros planes para este año.
Si queréis escuchar más sobre los propósitos de 2023, os dejamos el enlace para otro podcast. Muchísimas gracias por escucharnos hasta el final. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!